tenemos el día de hoy. En primer lugar, quiero presentar a Hernán Matías Cortés, el cual va a dar la inauguración a este evento, quien tiene unas palabras muy importantes para nosotros. Adelante, Hernán. Gracias, Yajaira. Buenas tardes a todos. Como referente de Defensa de la Paz y en nombre también de mis amigos de Chile, la Fundación Chilena de Ejercicio Social Terapéutico y de México, Chías y Fronteras, le queremos dar la bienvenida y agradecer a todos aquellos que van a participar en este segundo webinar, parte de nuestro ciclo denominado La Irrupción de la Mujer en el Ajedrez. Previamente tuvimos un torneo durísimo en el cual se coronó campeón el equipo Duchamp Kings, con figuras como Marisa Suriel, Ayelen Martínez, Florencia, todas jugadoras de alto nivel, Mili Brisi. Y bueno, fue un equipo muy fuerte. El otro equipo también fue una final reñida. En lo individual, Oriana Suriel de Francia fue quien ganó el torneo. Pero bueno, volviendo a lo del webinar, felicitaciones entonces a las campeonas y felicitaciones también a todos los que participaron. Y bueno, cederte nuevamente la palabra, estimada Yajaira. Muchas gracias, Hernán, por esas palabras de bienvenida. Esperemos que el público que nos esté viendo el día de hoy se sienta a gusto y se sienta parte de este evento, ya que lo estamos haciendo por y para ustedes. Ya saben que tendremos una sección de preguntas y respuestas, las cuales se harán al final para que nuestras ponentes se sienten libres de estar comentando el tema que nos traen el día de hoy. Así que hagan todas las preguntas que tengan, ellas están en la mejor disposición de escucharlos, manden sus saludos, estamos dispuestos a leerlos a cada uno de ustedes. Así que, sin más preámbulos, ya que estamos muy emocionados por empezar el día de hoy, me presentaré a una mujer cuya carrera es, digna de admirar. De verdad, es un honor que haya estado el día de hoy aquí con nosotros, que haya aceptado esta gran invitación. ¿De quién estoy hablando? De Beatriz Marinello. Ella hablará sobre la evolución del ajedrez femenino. Es WIM y FIDE Trainer, es organizadora internacional, es Federation Life Master, fundadora de la Comisión Mundial de Ajedrez Social, es expresidenta de la Federación de Ajedrez de Estados Unidos y, escuchen bien, es ex vicepresidenta de la FIDE. ¿Qué más queremos con ella? Así que nos tiene muchísimo que contar. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Yajaira. Muy agradecida a la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico por la invitación. Igualmente a la Fundación de la Defensa de la Paz y Chess Sin Fronteras. Es un placer estar acá con ustedes y con las ponentes de otros países. Será muy interesante también escuchar lo que mis colegas tienen que decir. Entonces, me gustaría comenzar con este tema y quizás vamos a darle un enfoque un poquito distinto. Va a haber una reseña histórica, pero el cierre va a ser algo diferente. Esperemos. Por lo menos espero que sea algo que nos haga pensar y reflexionar acerca de cómo podemos seguir avanzando dentro del ajedrez femenino. Vamos a compartir. Y bueno, este es básicamente el afiche o el flyer del evento. Y me gustaría comenzar. Pienso que hay una... Cuando el ajedrez fue creado inicialmente, viene de un juego que se llama Chaturanga, que se jugaba en la India hace más de 1000 años. Y no existía la figura femenina dentro de ese juego. Pero en un momento dado, en el siglo X, empieza a aparecer la figura femenina. Me gustaría presentarles a una persona que no es muy conocida, pero sí es muy relevante el trabajo que ella ha hecho, eso, la historiadora feminista Marilyn Jalom, que vivió en California los últimos años de su vida. Y ella escribió un libro muy interesante que se llama El nacimiento de la dama de ajedrez. Y existen muchas teorías. Hay una teoría que es la más popular, que dicen que nació en España, y realmente eso no es así. La dama de ajedrez existía antes. Entonces vamos a conversar un poco de cómo fue. Entonces, en este libro, Marilyn habla de cómo nació la figura femenina dentro del juego, dentro del ajedrez,
¿Por qué es importante resaltar este aspecto? Porque el ajedrez en su evolución ha estado con la humanidad, ha viajado paralelamente con el desarrollo de la historia de la humanidad. Podemos hacer las épocas como han sido marcadas, los fenómenos intelectuales, todo eso se ha reflejado en la creación de la imprenta, las ideas más vanguardistas, el arte, luego los aspectos científicos del ajedrez y actualmente la tecnología. Existe un paralelo enorme entre lo que es el desarrollo de la humanidad, de nuestra evolución como seres humanos, y el ajedrez en sí, ya que es un juego milenario que nos ha acompañado por mucho tiempo. Tengo un libro que no está traducido al español, pero extremadamente interesante. Entonces, ¿dónde nace el ajedrez? ¿Okay? La aparición de la primera reina de ajedrez es la pieza anterior a la reina de ajedrez era como una especie de consejero real, que en aquel entonces le decían Farsin y eventualmente cambió, ¿cierto? Fue de la Persia a los países árabes y el ajedrez llegó a Europa. Las primeras damas que existieron dentro de Europa fueron en Francia y en Inglaterra. Antes que llegara el ajedrez, antes que llegara la dama del ajedrez a España, eventualmente con Alfonso el Sabio, el rey Alfonso el Sabio, que tenía gran interés en el ajedrez, él masificó el ajedrez dentro de España. Y en un momento dado, en los 1400, a fines de los 1400, cuando los judíos fueron expulsados de España, se dispersó a través del mundo, incluyendo el continente americano. Entonces, ahí ha habido todo un viaje histórico y la evolución del ajedrez. Lo que sí es cierto, de que el movimiento ampliado de la dama o de la reina del ajedrez nació en España a raíz de la influencia de reinas muy poderosas como la reina Isabel la Católica, había una reina en Escocia, eran reinas que tenían gran poderío y la Iglesia Católica no se opuso, curiosamente, porque les parecía que tenía sentido que el rey tuviera una esposa al lado. Hay que indicar que inicialmente la figura femenina en el ajedrez estaba muy limitada. Solamente el consejero real movía una casilla a la vez, como alfil, diagonalmente. Después pudo mover dos. Pero en España y en esa época fue cuando la dama adquirió más poderes y se convirtió en la pieza más poderosa del juego. Obviamente el rey es la más importante y luego la más poderosa. Las mujeres tuvieron un papel activo dentro del ajedrez hasta los 1800, desde la Edad Media. Ahora, ¿qué ocurría? Había un tema de clases, donde la clase alta y los monarcas, la gente real, sabía jugar ajedrez, como sí mismos sabían leer y sabían escribir y tenían acceso a la educación y a los libros, que no era algo de difusión masiva. Entonces, nuevamente, las mujeres sí jugaban ajedrez dentro de los palacios. Se consideraba que una mujer que jugara ajedrez era como una especie de honor. Hay partidas famosas que se jugaron incluso después, una con Napoleón, que jugó con una dama. Y entonces, todo eso ocurrió en la Edad Media, hasta el 1800. Pero, ¿qué ocurre después? Llega un momento en que no se les deja a las mujeres jugar ajedrez. En los 1800, las mujeres no podían entrar a los clubes de ajedrez. Obviamente, después de la Revolución Francesa y todos los movimientos sociales que surgieron dentro de Europa, la monarquía se debilitó bastante. Entonces, también la gente tuvo más acceso a la cultura y más gente jugó ajedrez. Pero aún así, las mujeres no pudieron hacerlo por razones de tipo cultural, de tipo social. Entonces, ¿qué ocurre?
no había competencia de mujeres de ajedrez. La mayoría de las mujeres que jugaban al ajedrez lo aprendían de sus padres, con su familia, y siempre con un chaperón, con gente que los acompañaba. Así fue que hasta los 1900 no hubo ninguna campeona de ajedrez. La primera campeona mundial de ajedrez fue Vera Menchik, oficialmente, y ella tuvo gran dominio sobre el ajedrez por mucho tiempo. Me gustaría mostrarles esta foto porque todos saben que hay una película que se llama Buscando a Bobby Fischer. Este es un artículo que se publicó en el cual se dice Buscando a Bobby con otro deletreo, que significa más bien como un nombre más de niña que de que Bobby Fischer, como diciendo hay que buscar a la próxima mujer que pueda reemplazar a Bobby Fischer o la próxima niña. Entonces, ¿qué ocurrió? Las mujeres empezamos a competir dentro del ajedrez en los 1900, 1920 algo para acá, y la forma como se desarrolló el ajedrez muy femenino fue generalmente en grupos, ¿cierto? Con, por ejemplo, las mujeres georgianas, que eran todas amigas y un grupo grande de ellas, que fue como una política dentro de su gobierno también, que era parte del bloque soviético, y luego las mujeres chinas, que también fue una política del gobierno chino, impulsar el ajedrez femenino. Pero ¿qué pasa? Hemos llegado al día 2020, ¿cierto? ¿Y cuáles son las estadísticas? Solamente un 1% de los ajedrecistas en el mundo, y no estoy hablando de ajedrecistas federados, sino que todos, se estima que solamente un 1% son mujeres y niñas. De los jugadores de ajedrez, del número total, de la FIDE de mayores de 21 años, solamente un 6% son mujeres. Las menores de 21 años, 24% a raíz de los torneos juveniles y escolares, que de alguna manera incentivan la participación de niñas dentro del ajedrez. En la última lista de septiembre del rating de la FIDE, solamente una mujer está dentro de esa lista, que es Hu Yifan, que me parece que es número 86 dentro de la lista total. Entonces, el progreso no es tan evidente. Pero veamos cuál es el camino. ¿Qué dicen otras mujeres? ¿Qué dice, por ejemplo, la mujer que ha jugado mejor ajedrez en el mundo, cierto, la que ha llegado al quizás a los lugares más altos, que fue número 5, número 6 del mundo, que es Judith Polgar? Eran tres hermanas. Nuevamente existe esto de un grupo de mujeres, de niñas que se crían juntas y de alguna manera se apoyan y hay un sistema de apoyo que logra que puedan impulsarse. Entonces, bueno, obviamente muchos jugadores han hecho comentarios muy, muy en contra de las mujeres. No voy a usar palabras tan fuertes, pero ya sabemos, gente muy famosa, que inclusive Kasparov, que eventualmente se disculpó, Nigel Short y muchos otros, ¿cierto? El mismo Bobby Fischer, Ruben Fine escribió un libro sobre psicología en el ajedrez, en que piensa que las mujeres no podemos jugar ajedrez porque es como darle muerte al padre, una cosa así. Bueno, teorías totalmente descabelladas y locas, y básicamente no entienden cuál ha sido la evolución y la cultura. Entonces, Judith dice que si ella no hubiera jugado solamente con mujeres, o se hubiera limitado a jugar torneos con mujeres, jamás se hubiese convertido en gran maestro. Interesante la reflexión. ¿Qué dice Hu Yifan? Escogí esta foto de Hu Yifan, que está en los primeros 100 del mundo. Ella está en la Universidad de Oxford y estudia relaciones internacionales. Una mujer muy inteligente. Y ella dice que teóricamente debería existir la posibilidad de que una mujer pueda competir por el título en el futuro, pero prácticamente creo que las posibilidades de que esto suceda en las próximas décadas son muy pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando acá? Que las mismas jugadoras que han llegado a niveles muy altos no piensan que es posible que se logre. Ahora yo les voy a plantear
una teoría completamente diferente. Quizás es cierto, pero por otro lado, pienso que el futuro del ajedrez no está en el ajedrez competitivo. Por lo cual, sí es interesante tratar de alcanzar las metas más altas, porque eso nos ayuda mucho a progresar evolutivamente y a ser mucho mejor en todo lo que hacemos. Sí, el ajedrez competitivo es muy interesante desde el punto de vista de como herramienta de formación. Entonces, ¿cuál es el papel del ajedrez, el papel principal? Esta es una opinión personal, ahora y en el futuro. Número uno, preparar a las niñas, los niños para el futuro. Y bueno, podemos dar toda una charla, una conferencia acerca de eso. Yo doy conferencias de eso en los Estados Unidos, donde vivo, he vivido la mayor parte de mi vida. Y explico por qué es importante que los niños aprendan ajedrez dentro de la malla curricular. Basada es la preparación para el futuro. Y considerando que el 50% de los trabajos actuales no van a existir en 20 años. Y asimismo, muchos trabajos van a existir en el futuro que no existen ahora. Es decir, ¿cómo preparamos dentro de la escuela? Pero ese es otro tema. Muy interesante que el ajedrez tiene un rol especial, ya que está conectado al ¿cómo se llama? A la función ejecutiva del cerebro. Luego, obviamente, el ajedrez como gimnasia mental, para mantener el cerebro en buenas condiciones físicas, sobre todo para gente mayor, adulta, para no prevenir, porque no hay prevención contra el Alzheimer's, sino que como postergar, dar más años de vida a las personas que puedan tener demencia senil o Alzheimer's. Se estima de que uno de cada tres personas con edad avanzada tienen demencia senil. Y el ajedrez es una herramienta para el cerebro, es una gimnasia mental que utiliza los dos hemisferios del cerebro. El ajedrez recreativo, para jugar en línea, plazo, socializar, lo vemos ahora durante la pandemia, que a la gente le gusta mucho el streaming, ver cosas en línea, y el ajedrez tiene un rol interesante. Y finalmente, promover e incentivar beneficios educativos y sociales, que está conectado al anterior. Entonces, lo que yo pienso es que las mujeres, dentro de todo, no nos hemos perdido de mucho. Es cierto que de alguna manera, por razones sociales, culturales, hemos sido postergadas, no hemos tenido las posibilidades, somos menos las mujeres dentro del ajedrez, pero por otro lado tenemos oportunidades muy interesantes. Ya hay mujeres muy activas dentro del ajedrez, que están trabajando en las aulas, que están trabajando en el ajedrez social, que están trabajando con niños, con adultos mayores, en el liderazgo. Pienso que ahí hay una oportunidad para empoderar, para hacer un trabajo significativo que puede impulsar al ajedrez femenino de una manera muy fuerte, y el ajedrez en general. Bueno, bastantes temas para reflexionar y creo que ya es tiempo de que otra persona exponga su punto de vista y su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por esa bonita presentación. Creo que a todos nos dejó reflexionando el cómo ha ido evolucionando el papel de la mujer dentro del ajedrez. Bien lo dice, nos hemos estado abriendo paso conforme van pasando los años con grandes figuras, como mencionó Judith Polgar, que ella estuvo prácticamente peleando contra ese estereotipo de que solamente los hombres jugaban ajedrez, y bien lo ha dicho, hay muchos ajedrecistas que se han expresado mal de las mujeres ajedrecistas. Entonces es una lucha que tenemos todavía, que esperamos en un futuro no muy lejano que más grande sea la comunidad de mujeres ajedrecistas. Por eso hacemos este tipo de encuentros, para que las mujeres que nos vean, las niñas, las adolescentes, se animen a formar parte de esta comunidad. Grandes mujeres son parte de ella, como lo son las que tenemos el día de hoy, que están dispuestas a convencerte de por qué la mujer es importante dentro del ajedrez. Así que, pues, sigamos con nuestra siguiente invitada, en la cual estoy hablando de Cintia Primavera. Ella nos hablará sobre la breve reflexión sobre el ajedrez femenino. Ella es maestra FIDE, es ex campeona argentina sub-16, es ex campeona panamericana en dos ocasiones, es psicóloga social y catedrática en la rama de ajedrez escolar. También es coordinadora de programas
de ajedrez escolar y es docente en la Escuela Municipal de Ajedrez de Morón. Así que, maestra Cintia, el micrófono es todo suyo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, voy a hablar un poco sobre, también como Beatriz, del recorrido, pero de manera un poco más superficial. Beatriz profundizó demasiado en el papel de la mujer en todo este periodo hasta nuestros días y por qué hay esa diferencia en cuanto a cantidad de mujeres jugando ajedrez, así como el planteo que todo el tiempo nos hacen respecto al nivel. Bueno, el ajedrez se solía jugar en clubes donde la mujer, además de no tener acceso muchas veces a los clubes, de hecho, hace poco Florencia Fernández comentaba que en Salta la mujer no tenía acceso a ser socia de los clubes de ajedrez. Bueno, después actualmente esto fue cambiando un poco a pesar de esta anécdota que cuenta Florencia Fernández, pero la realidad es que siempre fue el ajedrez un ambiente más de hombre, ¿sí? Donde la mayoría de las personas que jugaban eran varones, y en un ambiente donde además de tener que ir a jugar un torneo en horarios nocturnos, yo recuerdo que he tenido la posibilidad de jugar torneos gracias a que mi madre viajaba conmigo y se quedaba 5 horas esperándome y volvíamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana, porque teníamos que viajar hasta la capital federal. Y yo además al otro día tenía que ir a la escuela temprano, ¿no? Así que dormía muy poco. ¿Y qué pasaba en los clubes? Hace más o menos 9 años que está la restricción de no fumar en lugares cerrados, así que parte de lo que sufríamos las mujeres y los niños también, era que nos tiraban el humo en la cara, porque después también hubo un periodo en el que no se podía fumar dentro de la sala de juegos, pero había un momento donde, anterior a ese, que gracias a mis años, yo lo logré, lo viví, nos tiraban el humo en la cara y a medida que nos acercábamos al rey, más cigarrillos se encendían, ¿no? Esa era una de las dificultades que se nos presentaban. Pero bueno, yo no me quiero detener demasiado en hablar sobre las diferencias y desventajas que teníamos las mujeres y que tenemos, ¿no? Actualmente las mujeres en la práctica del juego. Creo que las damas olímpicas, cada una de ellas puede contar más de una anécdota. Y se podrían escribir libros incluso, ¿no? Esto da como un marco referencial al ajedrez que hoy vivimos las mujeres. Voy a culpar a cuestiones culturales que estuvieron o están naturalizadas y que no fueron cuestionadas durante mucho tiempo. Y por suerte ahora sí se están cuestionando y esto está cambiando también. Nuestro país, la verdad que es bastante abierto, algunas miradas, muchas cosas han cambiado, en los últimos años ha evolucionado, podríamos decir, culturalmente bastante, y muchas cosas fueron cambiando, pero todavía nos falta muchísimo por cambiar. Así que, bueno, una de las diferencias, acá decía, bueno, vamos a culpar a nuestra cultura, y bueno, una de las cosas que se ven reflejadas es que hay muchos hombres en torneos, ¿no? Yo recuerdo jugar torneos, haber jugado torneos donde de 100 participantes, 2 o 3 éramos chicas. Actualmente cambió y de 150 habrá 8 chicas, 10 chicas. Así que no cambió demasiado, ¿no? ¡Wow! ¡Cuántos nervios! Bien, quiero quedarme entonces con aquellos aportes que desde el área de educación o de cada uno de nuestros espacios podemos aportar para que haya cada vez más chicas jugando ajedrez. Creo que todos podemos
colaborar un poquito. Bueno, acá otra coincidencia con Beatriz. El ajedrez escolar nos ayuda mucho a que haya más ajedrecistas, más chicas jugando ajedrez. De hecho, yo no hubiera podido aprender ajedrez si no hubiera sido por la escuela. Digo, no hubiera aprendido porque no tenía conocidos que supieran jugar, en mi familia no se jugaba, no había juegos de ajedrez. En una oportunidad tuve la posibilidad de haber aprendido a jugar ajedrez cuando estaba con mi primo un poco aburrida, y mi tío dice, chicos, ¿por qué no juegan ajedrez? Y mi primo muy entusiasmado me dice, ¿sabes jugar? No, pero enséñame. No, es muy difícil, Michael. Y ahí perdí mi oportunidad, pero por suerte tuve una maestra muy comprometida y convencida de los beneficios del juego, y en séptimo grado nos llevaba a una biblioteca a aprender ajedrez. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué pasé del ajedrez femenino al ajedrez escolar? Porque creo que cada educador desde el área del ajedrez escolar puede contribuir bastante. Pero no nos tenemos que olvidar que el ajedrez escolar no tiene como función crear campeones de ajedrez. El ajedrez escolar tiene, como bien decía Beatriz, ¿no?, de trabajar sobre las funciones ejecutivas, actividades más recreativas, y podemos hasta relacionarlas con otras disciplinas. Muchas veces me he encontrado con compañeros que decían que a las chicas el ajedrez les gusta menos. Es como que aquellos prejuicios, aquellas normas culturales, y que, como decía antes, están, que nos atraviesan, tenemos de manera naturalizada si no nos cuestionamos, pasa que el hombre, bueno, no quiero generalizar tampoco, pero muchas veces toma estas diferencias que aparecen en el ajedrez femenino, ¿sí?, en el ajedrez en general, son trasladadas estos prejuicios al ajedrez escolar, ¿sí? Muchas veces me he visto casos en los que la mujer por ahí no presta atención, las chicas no prestan atención y quedan ahí, y si los chicos no prestan atención, les llaman la atención justamente para que estén más atentos. Como si las chicas, bueno, si no quieren aprender no pasa nada, y los chicos sí. Esto es lo que tiene que empezar a cambiar, tenemos que poner la mirada tanto en chicas como en chicos, independientemente de si queremos que salgan campeones o queremos que aprendan una disciplina que consideramos que les va a servir en otros aspectos de la vida. ¿Sí? Pues acá nos tenemos que poner un poquito creativos. No necesariamente a todo el mundo tampoco le tiene que gustar el juego, esto me costó muchísimo asumirlo, ¿no? Uno presenta el juego y como uno es un apasionado del juego, cree que todo el mundo enseguida se va a enganchar y va a jugar. No, hay que buscar la manera de que tanto chicas como chicos vayan entusiasmándose. En general me ha pasado que son más los chicos por ahí los que tienen alguna resistencia, tal vez por mi posicionamiento de ser mujer, o no sé por qué, pero en general no me ha pasado que las chicas no quieran jugar. Sí, lo que pasa es que por ahí pierden la motivación, y hay que sostener esa motivación. De hecho, en la edad adulta también pasa que muchas dejan, pero por supuesto eso también tiene otros fundamentos en relación a las diferencias y la falta de posibilidades para una práctica profesional debidamente, ¿no? Como son las potencias, como tienen las potencias del mundo, como China, Estados Unidos y demás. Los recursos tecnológicos nos ayudan a captar ese interés. Una película en la cual los chicos se sientan identificados o deje algún mensaje, algo, o simplemente que trate del juego como temática principal, muchas veces es un punto inicial para que los chicos empiecen a entusiasmarse. Los torneos escolares por equipo, ¿sí?, acá fueron tres torneos escolares, perdón, fueron tres equipos invitados, y fueron todas chicas, y solamente un chico. Bueno, propiciar espacios de socialización, generar grupos de pertenencia,
es muy importante no solo el pensar en la práctica del ajedrez, sino empezar como motivar, como un, esto de generar grupos de pertenencia, se genera más que nada cuando los chicos empiezan a competir, empiezan a jugar torneos, ya sean equipos o individual, pero se empiezan a generar encuentros, amistades, y creo que es lo más lindo cuando están, se sienten parte de un grupo y sienten que encontraron una disciplina o algo que los haga sentirse motivados, ¿no? El ajedrez viviente, por supuesto, el ajedrez escolar, para atrapar a las chicas o a los chicos que por ahí no tienen muchas ganas de jugar o no entendieron. Muchas veces lo que pasa también con el ajedrez escolar es que uno presenta el juego, presenta los movimientos y hay chicos que no se animan a jugar, no se animan a mover las piezas. Y cuando nos acercamos, resulta, o se niegan a moverlas, cuando nos acercamos justamente resulta que no aprendieron, no entendieron, o no se animan a practicarlo, y desde ahí viene lo que parecería que era falta de interés. Pero después nos damos cuenta de que no es falta de interés, sino que hay algo que no entendieron, no se animaron a preguntar, y hay que estar atentos para que eso no se arrastre, ¿no? Por eso hay que estar atentos a cada uno de los chicos en particular, ¿sí? Para que todos lleguen a aprender todos los movimientos de piezas, los conceptos de jaque, jaque mate, y conozcan alguna técnica para dar jaque mate. De ahí, como básico, y de ahí tenemos un montón de posibilidades de trabajar. Bueno, muchas chicas jugando ajedrez, en general, esto es lo que me pasa a mí, es una experiencia particular, es algo personal, no quiere decir que a todas las chicas, y que el hecho de ser chica genere y promueva más el ajedrez femenino, tal vez sea, como dije antes, creo, un posicionamiento de la mujer frente al aula, o vaya a saber qué. Este es un juego, es interesante hacerlo en espacios abiertos o patio, en el cual los chicos se arman dos grupos, y los chicos tienen que ir hacia el tablero, ¿sí? Y hacer un movimiento. Obviamente acá gana el que da jaque mate, el equipo que da jaque mate, o aquel que cumple mejores las consignas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenían que saltar en un pie, ¿sí? Llegaban a tocar el piso, tenían que volver y hacerlo. Y como es por tiempo, era muy interesante lo que pasaba. La verdad que es un juego entretenido, a los chicos les gusta, y es una excusa más para enganchar. La verdad que a mí me gusta, los chicos se divierten demasiado, y está bueno además también cuando vienen practicando ajedrez durante mucho tiempo. Por ejemplo, empiezan en segundo, tercer grado y llegan a sexto, séptimo grado, hay que buscar alguna motivación diferente para sostener ese entusiasmo, ¿no? Bueno, acá es una propuesta de ellos, era libre, cada uno podía hacerlo a su manera, prefirieron hacerlo a cocochito. Pero bueno, las variables son múltiples, ¿sí? Pueden hacer como muertos vivos, bailando reggaetón, de a dos, de a tres, el del medio tocándose la cabeza, el del costado saltando con un pie, etc. Las variables son muchas. Bueno, y este es un juego que creé el año pasado. Un disparador fue un compañero que quería hacer juego similar a un profe de teatro, y se le ocurrió hacer el escape chess, ¿no? Él, pero no lo llegó a concretar. Yo quería acompañarlo en el desarrollo de ese proyecto, y después terminó, lamentablemente terminó renunciando, y quise llevarlo a cabo. Acá hay una llave, el juego consiste en que los chicos tienen que rescatar al rey, ¿sí? Esa llave va a abrir un cofre, ese cofre tiene las pistas para abrir, bueno, para poder hacer los ejercicios. Esos ejercicios van a dar números, esos números van a abrir un candado numérico, ¿sí? Ese candado numérico va a abrir la cartera, de la cartera va a haber otras pistas, esas pistas los van a llevar a resolver distintos ejercicios. Pero como es por tiempo, lo ideal es que alguno esté buscando la llave, otros estén resolviendo, y a medida que van encontrando las pistas, vayan abriendo los distintos espacios, ¿no? Acá están los chicos listos para entrar en la sala de escape, ¿sí? Tienen que, son personajes de las piezas de ajedrez, y tienen que rescatar al rey. Este juego, la verdad que es muy entretenido. Acá está un personaje similar al del juego del miedo, a los chicos les encanta esto, ¿sí? Personajes así como de terror. Y bueno,
lo que preguntaban es, bueno, ¿y qué pasa si el tiempo se acaba, viste? Pero bueno, obviamente no pasa nada, solamente que no ganan, ¿sí? Y eso ya para los chicos es suficiente. Suficiente motivación, digo, ¿no? El querer ganar. Así que, genial, ellos ahí, en la última cosita tenían que abrir el cofre que se encuentra al lado de la PC, donde tenía grabado un mensaje en un grabador. ¿Sí? El mensaje dice, has ganado, los reyes serán liberados, felicitaciones, y ahí termina el juego. Acá están resolviendo los ejercicios, el trabajo en equipo, la organización, la colaboración, la organización de los tiempos. Es fantástico cómo ocurre que enseguida aparece el líder que empieza a organizar todos. En todos los grupos pasa eso. Aparece un líder que empieza a decir, vos haces esto, vos haces el otro, y es genial cuando eso ocurre. ¿Sí? Además, cada uno, como todos, tienen el objetivo final, que es abrir los candados, todos colaboran y trabajan armoniosamente. Bueno, acá, otra vez, qué raro, más chicas que chicos. Fenómeno extraño. Les juro que yo les prometo que realmente mantengo motivado a los chicos y les presto mucha atención. Siempre mi desafío en cada grupo es que todos aprendan, que todos se entusiasmen y conozcan el juego. Mínimo que aprendan a jugarlo. Después, el nivel, cada uno va a ir evolucionando de acuerdo a su entusiasmo por la práctica. Bien, Sabrina Lemke dando una simultánea a los chicos en una biblioteca donde realmente amé trabajar, una biblioteca de barrio, los chicos jugando ahí los bonaerenses, viajando, eso es lo que genera los hermosos grupos, ¿no? de amistades, la verdad que un grupo hermoso, los extraño, es fantástico ver cómo chicos de 4 o 5 años continúan la práctica del ajedrez hasta los 16 más o menos, después van dejando, tal vez por distintas razones, siguen practicando, pero no por ahí profesionalmente, pero siguen jugando, ¿no? Ya no juegan todos los torneos, pero juegan, y ahí cuando te vienen a visitar y uno se siente realmente muy feliz, cree que al menos algo hizo bien. Bueno, quiero cerrar con unos videitos de, en este caso, una niña, Juli. Yo me ofrecí a darle clases al hermano, virtualmente, y ella quiso aprender. Pero claro, participa de las clases, si bien divido, ella escucha cuando yo le estoy dando clases al hermano. Entonces, evidentemente hay cosas que no logra entender, y es por eso que aparece en el video diciendo lo siguiente. Ahí está el punto, me parece un poco difícil, me acabo de enterar de esto, que le parece difícil, así que voy a tratar de prácticamente cambiar los horarios, porque yo le daba al hermano y después me quedaba un ratito con ella. Pero esto de que escuchaba lo que le explicaba el hermano, que es mayor, evidentemente le genera la sensación de que el juego es difícil. Acá estamos con Tiziana, último video.
buena. Bueno, evidentemente no salía el audio de los videos. Pido disculpas. Cuando compartí pantalla fui directamente al PowerPoint y omití compartir el sonido. Malísima mía, perdón. Pido disculpas. Vamos de nuevo con los dos. Bueno, a ver. Pues que griten, eso parece normal. Hola, bien. ¿Qué tal, Tizi? Bueno, estoy al tanto, me comentaron. Estás aprendiendo a jugar ajedrez, estás practicando este juego. Queríamos saber qué te parece, qué fue lo que te llamó la atención, por qué elegiste esto para practicar. Y a mí me llamó la atención y por lo que me gustó fue porque es un juego tranquilo, en lo que se piensa y no hay que ponerse mal porque se perdió, o sea, no es cuestión de aprender qué pieza mover y qué. Y si el otro mueve algo difícil, pensar bien qué es lo que se mueve para tampoco perder siempre. Y en eso vas aprendiendo cada vez un poco más. Qué bueno, mirá qué lindo, qué lindo cómo te gusta esto. Contanos, y en el tiempo libre vos practicás sola en tu casa, jugás con alguien. Y hay veces que sí juego y veces que no. Porque hay veces que tengo que hacer tarea y bueno, si no, capaz que me ponga a jugar otra cosa, pero sí, a veces practico jugar a este juego tan lindo. Bueno, es normal, sí, están todos los chicos con mucha tarea, están todos iguales. Bueno, me enteré que este fin de semana fue tu primer torneo, estuviste en un torneo, te hicieron participar, te invitaron. ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Cómo fue? Muy buena. Hay muchos chicos y se ve que les gusta, capaz que griten, eso parece normal. Y bueno, me hicieron participar, está muy lindo. Ponen capaz que cosas un poco de lo que yo ya sé y capaz que ponen cosas que yo ya no sé, pero voy aprendiendo ahí con los chicos y con el profe. Muy bueno, interesante, muy lindo. Contanos. ¿Y qué no? ¿Qué podrías decirle para los chicos que están pensando en hacer ajedrez, en practicar, en sumarse? ¿Qué palabra alentadora tendrías para decirle para que se animen y empiecen con esto? Y que es un juego, como yo creo que ya dije al principio, ¿no? Que es para pensar, no hay que ponerse nervioso. Y lo más bueno es que cada vez que pierdas, aprendes qué es lo que hiciste mal. Pensando en la partida, acordándote qué movimientos se hicieron. Si jugás virtualmente, capaz que juegues al chess, como yo ahora estoy haciendo, y ahí puedes ver la partida desde el principio hasta el final. Y si no, bueno, vas acordándote de qué movimiento hizo cada uno. Nunca hay que ponerse mal por perder. No. Bueno, lo dejamos ahí, genial. Perdón por el tema del sonido. Como era un PowerPoint con imágenes, olvidé que finalizaba con unos videos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Cintia, por habernos compartido un poquito de sus experiencias, de esos videos que pues por ahí todos tenemos fallos técnicos, no se preocupe, ya tendremos la oportunidad de verlo en algún momento. Gracias por esta ponencia, de verdad estuvo muy interesante. Como quien dice, realmente las mujeres en el ajedrez somos pocas, como ya lo hemos estado comentando, lo vimos en sus fotos, que normalmente son muy poquitas mujeres y esperamos que pues las chicas se sigan motivando. Vimos esas niñas muy motivadas a querer ser más, entonces por ellas son lo que nos sentimos motivados. Hacer este tipo de eventos de nosotras como ajedrecistas, de decir, tengo que pasar el legado a otra niña, a otra chica, porque necesito que esto crezca, más que nada. Muchas gracias, maestra, por su ponencia, estuvo muy interesante. Bueno, pues seguimos con este programa, este encuentro tan, tan esperado por muchos, estamos muy orgullosos de poder continuar con este tipo de encuentros, de que las ponentes se hayan estado
todas en la mejor disposición para continuar con este tipo de programas. Entonces, la siguiente ponente es de Uruguay. Ella es Sofía Donati, nos hablará del ajedrez femenino en Uruguay. Ella es ex seleccionada nacional uruguaya, ha participado en torneos sudamericanos desde 2004 hasta 2008, también participó en torneos panamericanos en 2005, 2007 y 2009, es tallerista de ajedrez en la Universidad de la República y es tallerista en el programa de ajedrez para la convivencia desde el 2016 hasta el 2018. Adelante, maestra Sofía. Hola, buenas tardes. Gracias, Jaira. Bien, como me presentó recién, mi intención es compartir un poquito lo que es el ajedrez femenino en Uruguay, yendo muy en específico a lo que es nuestro caso, que es un país muy chiquito. Les voy a comentar un poquito algunos datos que pude extraer de la página de Chess Results, que es donde se suben todos los torneos oficiales de Uruguay, y comentar un poco cómo evolucionan las edades de las mujeres que participan en los torneos nacionales. Voy a hablar un poco y hacer una reflexión de los resultados y omitir una opinión muy personal sobre tanto los resultados como posibles soluciones o cuestionamientos para generar ese tipo de generar soluciones a los datos o a lo que se refleja. Primero se me ocurrió encontrar cuántas mujeres juegan por categorías en los torneos nacionales en Uruguay. Antes que nada, mencionar que en Uruguay hoy en día se juegan los torneos por categorías sub-8, sub-18, se juegan en una sola categoría, que es la categoría absoluta. Luego viene un torneo sub-20, que lo menciono aparte porque se juega siempre en fechas separadas, justamente para fomentar un poco la participación de más jóvenes en el torneo sub-20. Y además tenemos la categoría mayores, donde se juega un torneo femenino, que es aquel torneo desde el cual quedan seleccionadas las mejores jugadoras que van a participar del equipo olímpico, y el torneo absoluto, que es un torneo cerrado, que es a diferencia del femenino, el femenino es abierto, cualquier chica, mujer que quiera participar. Sin embargo, el torneo absoluto, hablando de mayores, es un torneo cerrado que hay una serie de clasificaciones para poder acceder a ese torneo de 8 jugadores. Entonces, me gustaría mostrarles en el gráfico que pueden ver cómo tenemos un pico de jugadoras. Acá estamos viendo el porcentaje de mujeres que juegan por categoría con respecto al total de jugadoras, como hay un pico en la categoría sub-12, donde son chicas menores de 12 años, muy, muy niñas, y cómo el gráfico decrece a medida que las edades avanzan, llegando a tener el nivel más bajo en categorías adultas, teniendo un 5% nada más de participación. Esta categoría adultas saqué los datos de los torneos semifinales, que también es un torneo en el cual hubo una serie de clasificaciones, y se llega a una participación del 5% de mujeres. Ahora bien, se me ocurrió pensar y preguntarme, bueno, estas mujeres que juegan este torneo de semifinal de adultos, o sea, la categoría que es abierta a todas las edades, en realidad, ¿qué edades tienen estas chicas? Y se ve que las mujeres que llegan a jugar este torneo son en su mayor parte mujeres o chicas menores de 18 años. Y las edades avanzadas, bueno, mujeres jóvenes o mujeres más adultas, tienen una menor representación. Bien, estas mujeres que llegan a jugar estos torneos para clasificar a Olimpiadas, o sea, estamos hablando de chicas y mujeres que han avanzado un poco en su carrera ajedrecística, han tenido ganas de profesionalizarse, representar a un equipo olímpico es una responsabilidad muy grande, a la cual hay que dedicarle mucho tiempo, mucho entrenamiento. ¿Qué posibilidades tienen o han tenido de llegar a obtener títulos internacionales? Siempre hablando en Uruguay, ¿no? Estos son todos datos de nuestro pequeño país. Uruguay tiene pocos títulos FIDE. Tenemos, como pueden ver, tenemos dos grandes maestros, 6 maestros internacionales,
11 maestros FIDE, toda esta cantidad de, que estoy nombrando en títulos absolutos son todos hombres, mientras que en la rama femenina tenemos una maestra internacional femenina y dos maestros FIDE femeninas. De estos tres títulos femeninos que tenemos, dos están inactivos actualmente, son dos chicas que ya no, hoy en día no están jugando más. O sea, tenemos hoy en día una sola mujer que tiene un título de maestro FIDE femenino, que es jugadora activa hoy en 2020. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué posibilidades reales tenemos las mujeres de poder desarrollarnos en el mundo del ajedrez? Entonces, si vamos desde la infancia. Cuando yo jugaba al ajedrez, que era muy chica, yo jugué hasta los 16 años, jugué desde sub-8, todas las categorías, hasta sub-18, jugamos los torneos de categorías separados, el absoluto del femenino, el mismo día. Entonces nosotras teníamos que poder elegir si jugábamos el femenino o jugábamos el absoluto. Esto siempre teniendo un peso detrás de que el ajedrez femenino era de menor categoría, de menor exigencia, que las mujeres no podíamos competir de igual a igual con los varones, que tiene todo un peso y tiene toda una carga que como mujer y como persona que está en crecimiento, todo eso evidentemente te va entrando y te va sugestionando sobre tu posibilidad como ajedrecista. Después del 2010 se optó por cambiar la modalidad y generar torneos absolutos. Cada categoría tiene un solo torneo, que es la categoría absoluta, lo cual fue un paso gigante. Ya pasamos de ser una subcategoría para estar todos realmente incluidos, incluso es real eso que dice Judith, que cuando competís con varones, no es solo por el hecho de competir con varones, sino porque son mayor cantidad, tendés a exigirte vos más y querer mejorar. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un premio en esas categorías donde nos premian a las mejores rankeadas. O sea, en cada categoría, las chicas que queden en mejores puestos se les va a premiar como mejor femenino, segunda mejor femenino y tercera. ¿Qué infiere esto? ¿Qué tiene detrás esto? Tiene la idea de que las mujeres no van a salir primera, segunda y tercera. Quizás tenés alguna primera, alguna segunda, pero no van a ocupar los tres primeros puestos. Entonces, te damos un premio porque, bueno, estuviste bien. ¿Por qué? Me cuestiono, ¿no? ¿Por qué se da esta distinción separada? ¿Por qué seguimos con esas distinciones? Estamos en una disciplina, en un deporte, en un juego, donde las diferencias físicas no existen, donde es puramente intelectual. Entonces, ¿por qué seguimos generando esas diferencias desde edades muy tempranas? ¿Cómo repercute esto, estas diferencias, en edades adultas? ¿Por qué se da ese fenómeno que mencionaba Cintia también, que cuando entramos a la adultez, las jugadoras dejan el ajedrez? Y lo vimos en los números recién. Las jugadoras, cuando llegan a la edad de 18, 20 años, empiezan a disminuir notoriamente en el ajedrez. Y yo creo, esto es muy personal, pero yo creo que esto tiene una fuerte raíz en que las mujeres adultas no tenemos el espacio en nuestras vidas para tener hobbies, para tener un deporte al cual dedicarle. Nuestros hobbies generalmente están recluidos al hogar, como puede ser leer o hacer alguna actividad como coser y demás. Pero pensémoslo, en este torneo que iban, tenemos el 95% hombres que se van un fin de semana o una semana entera a jugar un torneo de ajedrez. Esos hombres están dejando atrás en la casa, los hijos, se está encargando una mujer. Una, como puede ser como profesional, o como madre, o como cabeza de una casa, es muy difícil que las mujeres se piensen, digan, bueno, esta semana te dejo todo, te dejo los hijos, te dejo la casa, yo me la tomo y me voy a jugar al ajedrez. Se da menos, tenemos menos chance de eso. Entonces, para mí es clave que, teniendo tanta riqueza en tantas mujeres que hemos jugado al ajedrez, que hemos dejado de jugar al ajedrez en edades adultas, tantas mujeres adultas que están queriendo jugar, que
prueban en diferentes modalidades, como puede ser en internet o en el club del barrio. Eso me parece a mí que es, sería un aporte fundamental que las personas que están en los puestos de toma de decisiones puedan empezar a cuestionarse y empezar a tender alianzas con esas mujeres que pueden ayudar a fomentar políticas. Políticas me refiero a de federaciones o de clubes, para que no sea la edad un impedimento para la mujer seguir jugando. No, ¿qué nos pasa? ¿Por qué dejamos de jugar a los 18 años? Y eso es una enseñanza que tenemos nosotras, y es una experiencia que tenemos nosotras. Entonces me parece fundamental empezar a cuestionarnos y empezar a involucrarnos a nosotras en ese toma de decisiones y en el buscar soluciones para que el ajedrez pueda crecer y nosotras las mujeres adultas también podamos dedicarle como si fuese un juego más y un hobby en el cual estar. Bueno, por ahí me gustaría dejarlo, como son varios cuestionamientos que yo me hago, que me he hecho y que he tratado de canalizar por diferentes medios acá en Uruguay. Y bueno, la verdad que esperando que podamos seguir mejorando la participación de las mujeres y fomentando esa continuidad del ajedrez femenino. Por lo menos en este pequeño rincón, donde no somos tantos, y donde quizás podamos aportar una semillita de algo piloto de cómo hacerlo. Bueno, muchas gracias. Gracias, maestra Sofía, por esas bonitas reflexiones que nos dio. Créame que más de alguna nos sentimos identificadas, porque bien lo dice, la carrera de la mujer ajedrecista realmente a veces, o la mayoría de las veces, llega hasta cierta edad. Créame que lo personal yo me sentí identificada con eso. También mi carrera prácticamente se detuvo a los 18 años, cuando pues finaliza la etapa de la Olimpiada juvenil e infantil. Entonces, qué bonitas reflexiones, es digno de pensar qué pasaría si una mujer realmente siguiera, iríamos lejos, como lo estamos viendo el día de hoy con ustedes, que han llegado lejos a pesar de ser mujeres dentro del ajedrez. Eso es muy, muy bonito, es una carrera, yo creo que muchas quisiéramos llegar a tener, muchas quisiéramos llegar al lugar donde ustedes están el día de hoy, que más mujeres seamos famosas dentro del mundo del ajedrez. Entonces, muy buenas reflexiones. Yo creo que más de alguna mujer en el público se sintió identificada con sus palabras. Así que gracias nuevamente, maestra Sofía. Pues ahora sí, para cerrar con broche de oro este encuentro internacional, pues hablaremos con la maestra Adriana Salazar, quien trae para ustedes la conferencia de ajedrez en el aula. Ella es maestra internacional de ajedrez, ha sido 9 veces campeona de Colombia, es campeona centroamericana y del Caribe. También fue participante en 6 Olimpiadas Mundiales y 2 Campeonatos del Mundo. Es autora de los libros Juega el Maestro y Gana a los Niños y Ajedrez en el Aula. También es impulsora del método pedagógico de enseñanza para la comprensión e inteligencias múltiples. Así que, maestra, estamos entusiasmadas de escucharla. Adelante. Buenas tardes para todos. Pues es un placer estar con ustedes. Muchas gracias a todo el equipo de organizadores por esta invitación. Hoy creo que voy a hablar de algo en donde nunca he comentado a nadie, digamos que a nadie públicamente, lo cual me hace muy feliz. Quiero empezar esta charla diciendo que voy a tratar de hablar de 2 cosas a la vez. Es un poco de historia personal y me parece muy gracioso traer a colación esta foto. Voy a compartir con ustedes nuestra pantalla y ya estaremos aquí en un momento. A mí me parece muy interesante. Aquí la tienen. Me parece muy interesante esta foto. Esto es un poco de historia personal. Este es un campeonato nacional juvenil que jugué en el año tal vez 1980, algo así. Y difícilmente me podrán encontrar en esta foto. Soy la del centro. También tengo el pelo cortico, igual que los chicos que estaban jugando en el torneo. Pero como verán, es
la única jugadora, la única mujer en este torneo, un ambiente un poco difícil para una niña en ese tiempo, ¿no? Quiero que entiendan que como mujer es muy complicado en un ambiente en donde te tienes que mover únicamente entre lo masculino. Después hay algo, ocurre algo interesantísimo también en la vida para mí, y es que me fui haciendo como jugadora, fui campeona de Colombia, pero luego con otro grupo de colegas, de maestras internacionales de ajedrez, teníamos un problema de maestras internacionales de Latinoamérica, y es que ninguna de nosotras podía casi que aspirar a ser gran maestra de ajedrez por la dificultad que esto generaba viajar a Europa o viajar fundamentalmente a Europa o a alguno de los países socialistas de aquella época. La idea surgió inmediato. Si nadie nos va a hacer torneos para que podamos volvernos gran maestras, pues hagámoslo nosotros. Y decidí asumir ese reto. Y entonces organicé el primer campeonato panamericano femenino de ajedrez con el único propósito de que en América Latina tuviésemos alguna gran maestra de ajedrez. En ese tiempo no había ni chance de tenerlo. La gran felicidad para mí es que en este campeonato panamericano femenino, quien es hoy gran maestra, Vivian Ramón de Cuba, una gran amiga mía, logró su primera norma de gran maestro. Esto quizás no se recuerde en la historia del ajedrez femenino, pero así fue como nació la posibilidad de que en Latinoamérica empezáramos a tener la posibilidad, como decía ya, de tener grandes maestras en ajedrez. Encontrarse como ajedrecista a nivel profesional pues era un poco difícil. Esa fue mi elección y conté con toda la ayuda de mis padres. Unos padres que cuando yo concluí mi colegio y dije, ¿quieres ser ajedrecista?, dijeron sí, cosa inusual en el siglo pasado, porque te estoy contando que esto pasó en el siglo pasado, a finales del siglo pasado. Y ellos apoyaron la idea de que yo jugara ajedrez. Pero como mujer, pues desde luego, muchísimos tropiezos, no solo porque éramos muy pocas jugando ajedrez en ese momento, hoy parece ser que la historia tampoco ha cambiado tanto, sino que además significaba viajar sobre todo a Europa para tratar de jugar otros torneos y seguir progresando. Había muchísimas dificultades, pero yo no conozco la primera mujer que se venza ante las dificultades. Las mujeres tenemos dentro de nuestra naturaleza seguir adelante con las dificultades, sobrepasarlas, y por eso somos capaces de llevar familias adelante y de proponernos llevar múltiples cosas a la vez, ¿no? Entonces, así como era una partida de ajedrez tan emocionante de jugar, pues así también el mismo camino lo puede uno volver muy emocionante. Competí hasta los 32 años, pero luego en el camino yo fui conociendo otras cosas. Yo soy licenciada en lingüística y literatura y soy educadora, y encontré también el camino de la educación preescolar. Yo dirijo preescolares desde hace 27 años y empecé a unir lo que era el ajedrez y la educación. Entonces tuve una gran fortuna y fue presentar en un Premio Nacional de Educación en Colombia la propuesta de ajedrez en el aula de preescolar. Y con esta propuesta, que tuvo como propósito llevar el ajedrez a miles y no a unos pocos, sino a miles, mi ambición en ese momento era llevarlo a miles y miles, con cara de millones de niños y de niñas, independientemente del sexo que fueran, niños, niñas. Esto, digamos que para mí el tema era el ajedrez para todos, ¿no? Entonces, al hacer esta unión de ajedrez y educación, hago un método que es premiado, y a partir de allí es cuando yo logro colocar el ajedrez al servicio de la educación en mi país, y luego se ha extendido a otros. Después de esto, digamos que voy creando el programa Ajedrez en el Aula. Casi que no puedo contar qué cosas primero y qué cosas después, pero aparece el programa de Ajedrez en el Aula. Lo he creado. Primero tuvo el gran apoyo en una comunidad religiosa, Misioneras de Nazaret en España, y es simplemente
aumentado en los 10 primeros colegios de ellas en España. Luego de esto empieza una ardua tarea de empezar a difundirlo, a divulgarlo, y sustentado en cosas muy sencillas, pero también muy profundas. Quiero hacer claridad de que el método de ajedrez en el aula no es únicamente para preescolar, es también para primaria. Y entonces es aquí cuando tenemos claro que el propósito de enseñar ajedrez es desarrollar el pensamiento de los niños, desarrollar las habilidades sociales y los valores. Esto para mí es lo fundamental. Y yo no estoy escribiendo aquí que además es importante enseñar ajedrez para ser campeones o para que jueguen más niñas o para que jueguen más niños. Yo estoy diciendo que el pensamiento es de todos. Es de niños, de niñas, de jóvenes, de mujeres, de hombres, es de todos. Y todos tenemos los derechos de desarrollar nuestras habilidades sociales y los valores a través del ajedrez. Estas son las habilidades y valores que nosotros desarrollamos de manera tangible a través del mismo programa. Como ya todos mis compañeros lo han explicado, la cantidad de virtudes que tiene el ajedrez, pues creo que no hace falta que yo las explique una por una, son casi que evidentes, pero quiero hacer énfasis también en los tipos de pensamiento que estamos manejando. Esto, cuando se puede mostrar de manera explícita que el ajedrez es un arma, una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento y que puedes hacer ejercicios exactos y precisos para que podamos desarrollar todo este tipo de pensamiento, pues es que es realmente fascinante. Realmente sí se vuelve un gimnasio mental para los niños y un arma poderosa para todos los educadores. Desde luego también tenemos estas habilidades mentales y que las logramos desarrollar desde edades tempranas. Si yo quisiera hacer referencia entre niños y niñas, quiero decirles que en etapa preescolar no hay ninguna diferencia. Es decir, encuentro niñas tan brillantes como niños, exactamente iguales. Quizás desde después hay unos cambios en intereses y seguramente algunos quieran hacer